que han elegido el trayecto Tierra del Fuego Alaska. París, Orly, 25 de noviembre de 1965. Vino Tierra del Fuego Alaska, en dos coches Renault 4 estrictamente de serie. A estas encantadoras apasionadas del volante, prueba a revivir las principales etapas de su aventura. Les ha pedido hoy una entrevista. ¿Y por qué no? Eso es lo que respondían siempre allá en América. En realidad, a Michelle le era difícil elegir un equipo mixto. En cada frontera o puesto de tránsito, y Dios sabe si los hay por allí, dice Michelle, se desplegaba el comando de seducción. Fotos y artículos de periódicos bien a la vista. Retoques de belleza, jóvenes, bonitas, simpáticas, a quien puede disgustarle, y que no fuesen automovilistas profesionales. Han elegido el itinerario Ushuaia-Anchorage, pas 1965. En el salón de Élysée suena, tras un año de preparativos, la hora de partir. Primero a Argentina, y bajar después por Patagonia hasta la tierra. ¿Y por qué un equipo de mujeres? Para Michelle Martín, la aventura empieza también con el descubrimiento de nuevos horizontes. Después de los altos del Iguazú, las tierras rojas del planalto brasileño, Hoyos atorguía únicamente 5 puntos de referencia al gobierno de la naturaleza. 1500. Débiles mujeres. Se unen los esfuerzos de las cuatro ellas y de sí, tal vez cuatro exploradores avezados se hubieran defendido mejor, pero la moral era de hacer. Tiahuanaco, en el altiplano boliviano. La célebre Puerta del Sol sigue abriéndose ante honrar al dios de los españoles. ¿No se acuerda del fabuloso imperio inca? Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, una especie de mar interior a 3.800 metros de altitud. Borrar los estragos del camino, sonrisas, ninguna. A 1.000 kilómetros diarios dan el salto final hacia el norte. Y a partir de México se lanzan al fin por carreteras de verdad. Después de cambios de climas, los Renault 4 pasan gracias a su suspensión muelle y resistente. Kilómetros a través de la tundra, de las montañas y de la nieve. En muchos tramos, el contador marca 32.65, termina la expedición en Anchorage. Big ya hubiera podido resistir. Se sucede paz a Chacaltaya, en Bolivia, hasta 5.300 metros de altura. Claro que pusieron en los coches carburadores de corrección de América. Pero este clima no ha eliminado totalmente la vida en las altas mesetas del Perú. Los indios conservan corazón, aliento y fuerza para ir en la tranquilidad del Parque Nacional de Yellowstone. Pequeños R4 por la carretera más alta del mundo. Del sur al norte.
En verdad, estos pintorescos obreros remueven más tierra que riquezas. Más lejos aún, en el corazón de Brasil, es donde surge la fortuna. Escribe una nueva victoria en el cuadro de honor de los grandes raíces automovilísticos. Hazaña que demuestra una vez más la resistencia y adaptación de los Renault 4 a todos los caminos, a todas las carreteras del mundo. Después, en la costa del Pacífico, 2.500 kilómetros de desierto hasta el Ecuador. Las cuatro hellas van lanzadas hacia el término de la primera mitad del viaje. Al entrar en Colombia, balones, patinazos controlados se repiten a lo largo de kilómetros, pero los Renault 4 nunca pierden el rumbo. Desconocido. Cada una de ellas hace cábalas acerca del destino de estas gigantescas construcciones, vestigios tal vez de un Eldorado o de una capital de gigantes. A 4.000 metros de altitud, estas jóvenes y simpáticas personas, las cuatro ellas como se las llamaba, merecen ese honor. Acaban de realizar, bajo la dirección de Michel Lorré, el primer raid automovilístico. Cuatro mil años separan estas imágenes. No, no son sino copias de los hijos y de las hijas del sol que ruedan una película en las ruinas de Machu Picchu. La cámara de Michel Rey ha sorprendido inclusive al último de los incas cuando preparaba su próxima velada de baile. No hay límites para el progreso. Para estas cuatro jóvenes francesas es el final de una extraordinaria aventura automovilística. Santa Catalina, fiesta en Francia de las mozas casaderas, se celebra con sombreros de fantasía. Es muy natural que ese día el primer saludo lo reciban de un gran modisto parisien. Entonces dice Michel que se sentían unas barro, polvo, calor, frío, altitud y falta de información. Eran numerosas las dificultades a lo largo del trazado de una futura carretera panamericana. Y así, hace más de 15 años, un equipo francés y Renault abrían por vez primera el itinerario Tierra del Fuego Alaska. Pese al frío, al calor, a la humedad, al polvo, la mecánica resiste todo. Femenino ha realizado el viaje Tierra del Fuego Alaska. Y con Michel Rey, Elian Lucot, Betty Gerard, Martín Libertar, ¿sí? Hacían falta coches, sigue diciendo Michel, de motor fácil de comprender. Hicieron un cursillo de mecánica en la casa Renault antes de salir, pero no necesitaron recurrir a esos conocimientos. De todos modos, tenían que ser coches poco complicados. Otra cosa muy importante es la red de agencias Renault. En todo el recorrido en América del Sur, en América Central, en los Estados Unidos, en cada país, en cada capital, encontraron a Renault, la asistencia a Renault. Y para terminar, a Nueva York. Por primera vez, un equipo totalmente gloriosamente. Y ahora díganos, Michel Rey, ¿por qué los Renault 4? Nous avons choisi des R4 pour plusieurs raisons.
por varias razones. La primera y principal, porque hacían falta coches para todos los terrenos. Barro, baches, hielo, nieve, arena, coches muy fuertes. Por todos los terrenos, do por el Mato Grosso, porque América, dice, es para unas francesas el misterio, lo desconocido. Realizaban también por primera vez el viaje Tierra del Fuego, Alaska, en dos coches Renault. Y pueden estar satisfechas de sí mismas. En julio, el equipo de los más apresurados expedicionarios. ...40.000 kilómetros de sur a norte a lo largo de toda América... ...un trayecto familiar ya para Renault, ¿no recuerdan? Michel Rey, el misterioso pasado de las civilizaciones precolombinas... ...el frío sol boreal las guía hacia Anchorage, término de la ruta de Alaska... ...ya no faltan más que mones y los motores se disputan duramente los restos de oxígeno... ...a la expedición le esperan nuevas pruebas humanas y mecánicas... A su paso por el tejado y la de la selva tropical, completan ese cuadro del trayecto más difícil, el del Mato Grosso. Aquí en el Mato Grosso, la vida entera está constantemente difícil para mí hacer un equipo mix. Además, quería un equipo de muchachos. En el momento en que de las fábricas de Villancourt sale el número 1 millón de los Renault 4, este éxito de las cuatro ellas prueba nuevamente la calidad Renault.